Yo soy Marta, tengo 22 años y en octubre de 2020 me diagnosticaron cáncer de mama. Recibir un diagnóstico con 22 años es duro, es complicado realmente, porque tan joven no piensas para nada que te pueda tocar el cáncer, porque el cáncer de mama es algo que ves como gente de 40, 50, 60 años para arriba, ¿no? Y no lo ves en una chica de 22 años como es mi caso. O sea que cuando te diagnostican cáncer tan joven es como que se te va el mundo encima. Te da mucha rabia todo y no entiendes nada. El tema del cáncer cambia muchísimo tu forma de verte. Porque realmente es que claro, yo perdí 7 kilos al inicio y de un día al otro te dicen que te va a caer el cabello y pues muchísimo. Afecta tanto en la vida emocional, con la vida sexual, como en la vida... Es que es todo, afecta a todo realmente. El cáncer es como wow. Una ola enorme que te gira, o sea, te gira la vida. El hecho de no verte con pelo o verte pues muy delgada o con muchísimos granos o todos los efectos secundarios de la quimioterapia en general, yo creo que es súper importante. El hecho de sentirte mujer, el hecho de sentirte más femenina y todo, o sea, sí es cierto que he hecho un ejercicio muy fuerte de aceptarme, de evidentemente la autoestima y de todo, porque sí que es un gran cambio. Yo ahora he terminado y yo estoy con tratamiento hormonal, yo estoy con la menopausia, yo tengo 22 años y todo esto no te lo explican. Y también, por ejemplo, todo el tema de la sexualidad, una cosa que no se trata para nada, o sea, otro tabú, el cáncer, la muerte y el sexo, o sea, los tres, y los tres lo engloba el cáncer. Para mí una terapia, aparte de todas las terapias que he podido tomar a nivel psicológico muy grande, ha sido las redes sociales. Porque claro, es lo que decíamos antes, la gente joven no se acostumbra a tener cáncer, por lo que cuando me diagnosticaron me sentí súper sola, o sea, sentí que no había nadie en mi entorno que tenía cáncer tan joven y no conocía a nadie. Para mí acudir a la asociación fue un gran paso, o sea, sí que necesité tratamiento o ayuda psicológica, porque realmente es que es un trauma enorme tener un cáncer. Entonces el hecho de poder tener una persona que pues me diera soluciones o me escuchara o me ayudara en cualquier tipo de duda o de problema que yo tuviera en ese momento, pues me ayudó muchísimo. Yo estuve en tratamiento psicológico, pero también estuve con una terapia grupal, que eso también me ayudó muchísimo. Lo mismo que las redes sociales, el hecho de poder compartir un momento en la semana con personas que también están pasando por un cáncer, aunque no sea de mama y aunque no tenga mi edad, pues me ayudó muchísimo, porque además me dio recursos pues, para relajarme, para pues, poder... no sé, a nivel emocional, o sea, mucha gestión emocional, que es lo que realmente se necesita en este momento. El cáncer puede ser muy solitario, porque realmente puede que la gente de tu entorno no te entienda o sientas que no te puede entender al completo, porque es cierto. Entonces, yo creo que lo que es importante es pedir ayuda. La vulnerabilidad no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Yo creo que también se puede convertir en una fortaleza. Si tú pides ayuda, puedes salir más fuerte de todo esto, porque si no, realmente es muy complicado.